Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos los mejores personajes, equipos y gears del juego de Injustice. Espero que hayan traído sus botanas porque hoy tenemos un video bastante especial en el canal. Se trata del especial de Halloween. En este caso yo traigo mis chicharrones, mis platanitos, mis cacahuates mixtos y salados y mi pepita. Vamos a comer unos buenos chicharrones. Ah, son buenos, ¿eh? ¿No dijeron que estaban salados? Algunos, no todos. Antes de empezar, quiero dar dos avisos importantes. Estoy formando una petición junto con Junior, el jugador, para pedirles a Ed Bond que actualicen o al menos le den mantenimiento a este bellísimo juego. En la descripción del video te dejo el link para que apoyes con tu firma. Es bastante fácil, únicamente metes tu correo y listo, ya estás apoyando a esta petición. Pues bien, hoy toca analizar bastante al equipo de la noche más oscura y por eso vamos a traer estas tablas donde vamos a ver quién tiene más ataque y quién tiene más vida. Como podemos ver en pantalla, en primer lugar en ataque se encuentra Flash y en cuanto a vida se va a encontrar Hawkgear. Va a ser un personaje bastante bueno, pero no solamente eso, también les traigo un pequeño top 3 de los mejores personajes de la noche más oscura. La rúbrica, como bien sabemos, va a ser que en cuanto a ataque va a tener un valor de 4 puntos, la vida un valor de 3 puntos, la pasiva un valor de 6 puntos, el precio un valor de 2 puntos, la estética un valor de 1 punto y jugabilidad va a tener un valor de 5 puntos, dando un total de 21 puntos. Como estamos viendo en pantalla ahora mismo, vemos que Superman se encuentra en primer lugar debido a que va a tener un buen ataque, una buena vida, una buena pasiva. Ya más adelante revisaremos sus pasivas. Y en cuanto a precio, pues no se lo di debido a que pues este personaje se consigue mediante online. En cuanto a estética, tampoco le di su punto porque odio esa S que tiene como Superman, porque parece media borracha, por ahí decir, ¿no? En cuanto a jugabilidad, es bastante bueno este Superman. Puede ser un poco lento, pero sus especiales y sobre todo el especial 2 y el daño necrótico que causa este personaje es bastante bueno. Como vemos, tiene un total de 18 puntos. Pasemos con el segundo mejor personaje de este equipo, que va a ser Flash. Vemos que va a tener un buen ataque, no va a tener una buena vida como se acostumbra normalmente en todo el Flash, pero su pasiva va a ser bastante buena. Más adelante les diré. En cuanto a precio, pues tampoco se lo di debido a que este personaje se encuentra en online. En cuanto a estética, se lo di porque es bastante agradable a la vista este traje que tiene este Flash, bastante diferente y muy muy veloz. En cuanto a jugabilidad, eso yo creo que todos le damos punto porque siempre escucho buenos comentarios de este personaje. Eso es uno de los más queridos, dando un total de 16 puntos. Pasemos con el tercer mejor personaje de este equipo, que se va a tratar de Batman. Va a tener un buen ataque, va a tener una buena pasiva. No le di su punto en cuanto a precio porque pues es bastante carito. Si no me equivoco, está entre los 400,000 créditos de poder. En cuanto a estética, no se lo di porque este Batman está bastante desnutrido. En cuanto a jugabilidad, pues los Batman son bastante buenos porque van a ser muy rápidos y van a tener un buen ataque. En total, este personaje va a tener un total de 15 puntos, dando el tercer lugar para este equipo de la noche más oscura. Pasemos con el cuarto lugar, que ahí sí hubo un empate, donde se va a encontrar el detective marciano y Doomsday. En cuanto a detective marciano, únicamente le di su buena pasiva, su buen precio, porque este es el personaje más barato de la noche más oscura.
En cuanto a estética, también se lo di porque me gusta bastante esos ojos rojos que tiene, son bastante llamativos, y también el aura que lo rodea cuando se activa su pasiva. En cuanto a jugabilidad, no le di su punto porque suele ser un personaje bastante lento. Pasemos con Doomsday, que va a tener una buena vida, no va a tener una buena pasiva debido a que es una pasiva bastante condicional. Más adelante les hablaré de ello. En cuanto a estética, sí se le di su punto porque es bastante bueno. De hecho, creo que es mi estética favorita de este equipo de la noche más oscura. En cuanto a jugabilidad, pues a este personaje siempre le doy su punto porque pues este personaje nos hace sentir bastante fuerte y rudo en el juego, dando un total de 9 puntos para los dos personajes y dando un empate. Hacemos con el último y no menos importante personaje de la noche más oscura, que va a ser Hawkgear, en donde lo único que le di a este personaje va a ser su vida. Va a ser una vida bastante buena, como vemos, y en cuanto a pasiva, sí tiene una buena pasiva con los compañeros de la noche más oscura, pero pues esa pasiva se puede recompensar. Ya más adelante les platicaré de ello. No le di su punto en cuanto a estética porque tampoco me gusta mucho este personaje, y en cuanto a jugabilidad, este personaje suele ser bastante lento y eso no me termina de convencer, dando un total de 3 puntos en total y pues siendo el último personaje de la noche más oscura. Como es costumbre, pasemos con los personajes que no he elegido. En este caso fue Detective Marciano, Doomsday y Hawkgear. A Detective Marciano no lo elegí debido a que es muy débil en cuanto a ataque y en cuanto a vida. Su pasiva es buena, pero podemos sustituirla con el personaje de Hawkgear o Superman. Ahora hablemos de la pasiva de Doomsday. Esta es una pasiva bastante buena, pero no lo recompensa con su daño. Si este fuera el personaje más fuerte, estaría muy buena su pasiva, pero no es así. Y aparte es muy condicional debido a que tiene que estar en el campo de batalla para que se haga condicional esta misma. Pasemos con la pasiva de Hawkgear, donde no la elegí debido a que únicamente nos va a dar un 20% de resucitación cuando nos maten, y aparte cuando nos derroten totalmente, solamente Hawkgear va a tener más vida, y pues eso se me hace un poco egoísta para este equipo de la noche más oscura. Hablemos de los elegidos, que fueron elegidos en base al top 3, donde vemos que este Flash ocupa el primer lugar en cuanto a ataque y el segundo lugar en cuanto a vida. Por otro lado, Batman va a ocupar el cuarto lugar en cuanto a ataque y el penúltimo lugar en cuanto a vida. Mientras que Superman va a ocupar el primer lugar en cuanto a ataque y el tercer lugar en cuanto a vida, descartando empates en todas las tablas anteriores. Es hora de hablar de la buena botana. Pasemos con la parte de los Gears, donde a este Flash lo he equipado con el casco divino de Forward, la masa divina y la guadaña de Necron. Estos se van a complementar bastante bien porque al final tenemos este resumen. La razón por la que no le puse la coraza divina de Forward fue porque el casco va a generar una probabilidad de aturdir al hacer relevo. Vamos a hacer más daño contra aturdimiento del 200% gracias a la guadaña de Necron, y nuestro especial 2 va a estar potenciado en un 25%, un efecto sobre área del 15% y una probabilidad de drenado del 30% gracias a la masa divina. Incluso este especial puede quedar más potenciado por la guadaña de Necron si el enemigo queda aturdido. Y también tenemos una resurrección del 31% gracias al conjunto de Forward y un 65% gracias a la guadaña de Necron, solamente si hacemos un KO, y así tendríamos 2 resurrecciones. Incluso hasta se puede llegar a tener 3 resurrecciones si Hawkgear estuviera en el equipo, pero yo pienso que 2 resurrecciones son más que suficiente, porque las probabilidades de que uses todas esas resurrecciones son muy pocas. Pasemos con el siguiente personaje, que va a ser Batman, donde lo he equipado con el yelmo de LexCorp, el corazón de oscuridad
y Elibistic. Así que en resumen tenemos lo siguiente: el especial 1 va a estar potenciado en un 30% gracias a Elibistic, el especial 2 va a estar potenciado en un 60% gracias a Elibistic, y al corazón de oscuridad vamos a tener una regeneración de poder del 50% gracias al corazón y a Elibistic, y vamos a tener un daño con el tiempo del 22% gracias a estos 3 gears. Con este personaje estaremos utilizando mucho el especial 1, que puede llegar a aturdir al enemigo. Lo vamos a dejar aturdido, no lo vamos a tocar, y vamos a dejar que pase el tiempo para que este daño con el tiempo se vuelva letal. Ya más adelante verán qué tan letal es este Batman. Pasemos con el siguiente personaje, que va a ser Superman, donde lo he equipado con la cimitarra de Ra's al Ghul, el tótem de Tantum y los cuchillos de experto de Liga de Asesinos. Así que en resumen tenemos lo siguiente: solamente haciendo relevo podemos llegar a tener 2 barras de poder, incluso hasta más si es que no llegamos a utilizar este personaje con tanta rapidez. El especial 1 va a tener una probabilidad de crítico del 30% gracias al tótem, y va a estar potenciado y va a haber un efecto sobre área gracias a los cuchillos. Y por último tenemos el daño necrótico gracias a la pasiva de este gran personaje. Al final de todo esto se podría decir que este equipo le gusta dar pero no le gusta recibir, debido a que nuestros ataques son imbloqueables y los ataques del enemigo aún así sean imbloqueables, nosotros vamos a ser inmunes a ello. Vamos a causar mucho daño con el tiempo, pero cuando el enemigo nos cause daño con el tiempo no nos va a causar daño, sino nos va a dar vida. Pasemos con la parte de la estrategia, en donde he puesto a Flash de primero debido a su pasiva, que puede llegar a contraatacar. Así vamos a estar dañando al enemigo y también vamos a estar generando poder para aplicar su gran especial 2. Aún así vamos a seguir contraatacando para que este Batman genere 2 barras de poder. Una vez hecho eso vamos a pasar con Batman para que este Batman aplique su daño con el tiempo. Va a aplicar su daño con el tiempo. Lo vamos a dejar aturdido, le vamos a dar tiempo y vamos a aplicar otro especial nuevamente. Una vez que lo dejemos aturdido vamos a hacer relevo con Superman y vamos a aplicar el especial 2, porque el especial 2 es el que más dura y así se puede arder en llamas este enemigo y así lograr derrotarlo. También tengo otra estrategia en donde la cual a veces nos podemos llegar a enfrentar con otro equipo de la noche más oscura. Así que para que Flash no se regenere al 100%, el segundo en pasar al campo de batalla ya no va a ser Batman sino Superman, para que aplique su especial 2 y así darle daño necrótico a este Flash y que no se pueda regenerar. Pues como dicen por ahí, mucho ruido y pocas botanas, es hora de chuparle la sangre a este equipo ninja. Thank you.
tremenda botana de luto que le dimos a esta gata. ¡Ey! Ya estuvo, Superman. Vean el daño que hicimos con todo este equipo. Es algo bastante bueno. Pasemos con la siguiente batalla, que se va a poner bastante interesante debido a que este Superman tiene el Astro Arnés. Y varios de mis botaneros me han comentado que cuando se topan a este Superman con este Astro Arnés es un dolor de cacahuates. Pero aquí les voy a mostrar cómo se les puede facilitar un poco. Vamos a utilizar a Flash para hacer un señuelo para que se quite el Astro Arnés. Una vez que pase esto, vamos a utilizar a un personaje, ojo aquí, que tenga el tótem para que haya un retorno de poder. Una vez que le quitemos su pasiva, ahora sí, vamos a darle con toda la salsa Valentina que tengamos en mano. Aquí quiero hacer énfasis en la importancia del tiempo. Hacemos daño con el tiempo y lo dejamos aturdido. Ojo aquí, no lo toques, porque si lo tocas puede hacer relevo y ya no causamos el mismo daño. Como todo buen vampiro botanero, le dimos su chupada de salsa Valentina a este equipo. Es hora de pasar con la siguiente batalla, que se va a poner bastante interesante debido a que está Raven con el equipo completo de Forward. Así que no solamente puede activar su pasiva, sino también puede tener una resurrección gracias al conjunto del Forward. Pero aquí te voy a mostrar cómo puedes evitar que se aplique la pasiva de este Raven. Únicamente lo que vas a hacer es preparar a Raven, no bajarle del todo su vida, para después aplicarle un especial muy muy fuerte y así sobrepasar la pasiva y también las habilidades del conjunto. Botana de luto. Y aquí en el canal del botanero ya le pusimos su altar a este equipo. Pasemos con la siguiente batalla, que se trata de un equipo espejo, que es de la noche más oscura. Así que aquí les voy a demostrar lo importante y lo bastante chido que es la pasiva de este Superman. Como bien estamos viendo en pantalla, que gracias a esa pasiva Flash no se pudo recuperar al 100%. Keep up.
¿Dulce o truco, mis botaneros? Yo les pregunto aquí. Eligieron bien. Dulce victoria. Por cierto, botaneros, ¿les gustaría que haga otra review de los primeros videos del canal? No te olvides de dejarlo en la caja de comentarios, yo estaré muy pendiente de ello. Y recuerda que el comentario con más likes será el siguiente video que haga. Pues bien, sin nada más que decir, yo soy el botanero 1, 2, 3. Hasta luego.